Mira qué tejado más bonito. Lástima que está mirando para el este. Recientemente he visto algún vídeo en YouTube que cuestiona si es mejor poner paneles para el este y el oeste versus al sur. El sur lo tenemos allí. Bueno, pues eso depende de si ya tienes paneles al sur. Si tienes la posibilidad de poner paneles al sur, es preferible ponerlos al sur. Y al precio que está el panel, pues no es descabellado el poner paneles al este y al oeste. En este caso, los vamos a poner sobre suelo a 30 grados de inclinación y mirando al sur. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner 18 paneles de 2,80 en dos filas de 9. Domo Solar, empresa autorizada para la instalación y mantenimiento de energía solar fotovoltaica. Vamos al lío. Aquí siento que esté oscuro, voy a editarlo lo mejor que pueda. Este es el cuarto de, por así decirlo, de la maquinaria. Vamos a poner las baterías ahí y aquí el inversor, el MPPT, el cuadro de protecciones. Y pondremos una canaleta, pues, para la acometida a la vivienda y la línea de los paneles y una línea que sacaremos para el grupo. Esto es una vivienda unifamiliar de uso permanente y por seguridad, pues, es recomendable tener un grupo de apoyo. Aquí tenemos la parte interior, lo que vamos a instalar dentro, que va a ser la instalación a 48 voltios con baterías de 550, el inversor de 5000 con un regulador de 100 amperios y sus protecciones. Vamos a empezar por poner el inversor, el MPPT y el cuadro. Que este está oscuro y llevo las gafas espía que son de sol. Ahí. Ahora hay que ponerle otro más. Otros dos más aquí de seguridad.
Bueno, pues vamos a continuar. Voy a instalar también un monitor de baterías Victron. Viene de serie con un cable, me parece que es de 10 metros, pero aquí necesitamos un poco más. Así que he comprado un cable adicional de 30 metros. Vamos a poner el Zoom aquí junto al desconectador o seccionador de batería. Aquí vamos a seccionar el positivo y por aquí va a pasar el negativo a las baterías que van a ir aquí. Y seguramente se ve muy oscuro. Aquí está el cable que tenemos que pasar hasta el cuadro de la vivienda, que es donde vamos a poner el monitor, para que sea más cómodo el ver los parámetros. Produzca su propia electricidad. Ahorre dinero en su factura. Vamos a pasar la línea de los paneles. La caseta de baterías está ahí debajo. Vamos a tirar una línea de 16 milímetros. Y van a ir 18 paneles, 9 y 9, son 5.000 vatios aproximadamente. Bueno, los cables están manchados de barro porque el tubo tenía agua y lógicamente tierra mojada. Y esta es la línea para el grupo. La vamos a limitar a 16 amperios, que es lo que suelen tener los enchufes que tienen los grupos. Bueno, aquí se conecta la batería. Como bien se está viendo, battery más, battery menos. Hace in, ¿esto qué quiere decir? In, entrada. Entrada, por ejemplo, del grupo o de la red eléctrica. Hace out, 1. Esto quiere decir la salida, lo que nos va a dar el inversor a través de las baterías. Hace out, esto es otra salida que solo funciona en caso de que hace in esté operativo. Pero como esta es una instalación aislada, lo más normal es que solo se use el hace out. Y el grupo lo pondremos de como una emergencia para esos días nubosos que nadie puede prever y porque se trata de una vivienda de uso permanente. La idea es consumir electricidad producida por la energía solar. Aquí hay que llevar cuidado porque si se aprieta muy muy fuerte se parte el esparrago. Hay que ir con mucha mañita. Ahí. De muerte. Domo Solar, domamos el sol para ti.
cable que vamos a poner del MPPT a batería va a ser de 35 milímetros. A mí me daban dos. A ti también. Sí, se queda mejor. El negativo también se puede marcar con azul. Vamos preparando el natiguillo de aquí al zoom y al seccionador. Aquí es negativo y aquí es positivo. Y aquí a baterías. Y el que vamos a usar aquí va a ser de 50 milímetros. Sí. Aquí. Primero ponemos la arandela plana y después la Grover. Bueno, el seccionador, esto es el mecanismo de un botijo. Viene por aquí y aquí secciona. Así lo junta y así pues se separa. Este seccionador soporta 300 amperios. Esto siempre tiene que ir desahogado. Es de 5000. El inversor a aproximadamente 50 voltios, estamos hablando de unos 100 amperios, pero también puede soportar picos del doble de potencia, estamos hablando de unos 200 amperios, que sería lo recomendado, como mínimo poner un seccionador de 200 amperios. Este es de 300. ¡Ajú! Casa. Quería hacer una mención especial a Manuel Amate, que me ha dado un domo abrazo. Le envío aquí otro domo abrazo desde aquí, desde Murcia, para Granada. Quería hacer también una mención especial a Joan Olaria. Un abrazo desde aquí, desde Murcia. Gracias por suscribirte. Para mí es un placer, uno de los grandes que esté suscrito a mi canal. Luego se hacen los vídeos muy largos. Eso es lo que hay.